Ya estás grabando. Tire, 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 tire
Buscar a favor del equipo de Atlético La Mina. Motel Aires de San Juan informa. Marcador parcial de este momento. Atlético La Mina 0. Castanes Femeca 0. Eso fue cortesía de Hotel Bravo y Vinos y Licores Montes. Bueno, ya estamos aquí. Pareces nuevo, camarógrafo. No te cruces por las cámaras. Bueno, ya estamos aquí con todo gusto transmitiendo por ustedes a través del Deporte Vive, 13 minutos de acción, 14 ya de juego. Y bueno, pues ya pudimos observar algunas jugadas de peligro, algunas llegadas por parte de Atlético La Mina. Y el equipo de Cascanes de América ha aguantado los embates. El equipo de Cascanes viste en su playera rojo, con chor en blanco, medias en rojo, mientras que el equipo de casa viste en su uniforme en color verde. Allá está teniendo el balón el arquero del equipo visitante. Las alineaciones con todo gusto para ustedes. Atlético La Mina juega con el número 1, Javier González. Con el número 9, Jorge Ocampo. Con el 10, Lorenzo Razón. Con el 12, José López. Con el 14, César Cisneros. Con el 15, Kevin Bueno. Con el número 18, Jesús Yáñez. Con el 22, Carlos Curiel. Con el 23, Cristian Ceballos. Y el 25, José Ortiz. El 29, Jason Partida. Allá está este que es Atlético La Mina. Por el equipo de Cascanes de América tienen con el número 42 Juan Guerrero, el 45 Juan Villagrán, el 47 Diego Castañeda, el 51 José García, Josué Mora con el 54, Roberto Ramírez con el 55, Juan Covarrubias con el 56, el 57 es Casián Solórzano, el 58 Humberto Cota, el 62 José Delucio y Carlos Del Ruelo, número 65. Ese es el plantel del equipo de los Cascanes de América. Ya el árbitro del partido está checando, un jugador del equipo de Cascanes está derribado en el área y va a recibir atención médica. Muy bien, pues ya está por ahí el árbitro indicando que se renueven las acciones. En este momento, el árbitro. Sí. Ok, bien. Allá está checando el árbitro algo con el entrenador del equipo de casa. Bueno, pues le está indicando algunas circunstancias. Sobre todo, creo que al parecer definir el área técnica. Creo que era la molestia del árbitro auxiliar. Vamos a esperar. ¿Sí te acuerdas? Por lo pronto. Sí, nomás que no la veo. Ok. Ahí está, ándale, ya se ve. Estás hecho, hermano. Y bueno, pues ahí está. Viene por allá este que es el saque lateral para el equipo de Atlético La Mina. Cristian Ceballos viene a poner en el movimiento el balón por parte del equipo
de casa. Allá viene el servicio, atención, dentro del área, la posibilidad, el balón rebota en el pecho, pedía de mano, el árbitro dice nada, venga, juegue, no pasa nada, y se escapa la oportunidad para el equipo Atlético La Mina, que está presionando desde el arranque de este partido. Allá el balón sale rebotado, en medio campo se está con algunos problemitas, al final de cuentas lo vuelve a ganar el equipo Atlético La Mina. Bien, talla el balón, lo pisa, lo esconde Jason Partido, y al final de cuentas manda un servicio que es algo largo y llega a los dominios del arquero de Cascanes de Ameca, que viene con su despeje. Bueno, pues allá está el arquero con su despeje, Carlos del Reno. Y bueno, atención, ahí viene buscando el equipo de Atlético La Mina, va, presiona. Hay una patada ahí, nada, dice el árbitro Razón, tocando el esférico. Lorenzo Razón se tiene que apoyar atrás, viene el servicio. Dentro del área, bien, recibe, no fuera de lugar, la posibilidad, el disparo, el arquero. De nueva cuenta el complemento defensivo, cuando parecía que cantábamos el primero de la tarde. Y en este momento está señalando una falta. Híjole, buena oportunidad del equipo de Atlético La Mina. Y bueno, pues ahí está la posibilidad para el equipo de Atlético La Mina. Sí. Allá está el equipo de casa y bueno, pues sobre todo haciendo una buena atajada Carlos del Relo, el arquero del equipo de los Cascanes de Meca. Viene el disparo de larga distancia, el arquero, bien, Javier González, con algunos problemas, le mata el efecto el balón y ya ahora sí, de nueva cuenta, se queda con el esférico, vendrá con el lanzamiento desde ahí, le dice a sus compañeros que va a ir largo. Este que es Javier González, el Chato, hijo del entrenador, por cierto. Y viene allá el servicio. El balón queda ahí hasta tres cuartas partes del terreno de juego. Ya lo está ganando el equipo de los Cascanes de Meca. Salen tocando hacia el frente, donde están Diego Castañeda. Castañeda dándose la vuelta. Tocan en corto, van hacia el frente con el capitán del equipo, que es Covarrubias. Allá abren hacia un costado. Es Ramírez, el capitán de este equipo de Cascanes de Meca, el número 55. Hay una falta que en este momento el árbitro del partido está señalando y es a favor del equipo de Atlético La Mina. Bonito uniforme que trae el cuadro de La Mina en ese verde. Y bueno, dos tonalidades de verde en su playera. 0-0 está el marcador cuando estamos llegando a los 20 minutos de acción de esta que es la primera parte. 0-0 en el partido hasta el momento. Y bueno, viene ya el servicio. Bien, está rechazando el equipo de Cascanes, pero de nueva cuenta recuperación, Jason Partida, tocó en corto, atención, tienen allá Razón, el balón no le llega, y lo gana el equipo de Cascanes. Allá el árbitro del partido está observando por allá, y bueno, allá viene la jugada, atención, está ya jugándose en frente, atención, Ramírez buscaba filtrar el balón, el esférico queda ya a la deriva, no busca Razón, el balón lo tiene ahora el equipo visitante por el conducto de Josué Mora. Mora mandando el servicio, buscando a Ramírez, la defensiva allá con algún problema, manda el balón hacia afuera del terreno de juego. Y bueno, pues ahí está el saque lateral en favor del equipo de los Cascanes de Ameca. Ya tiene el balón para poner en movimiento este Josué Mora, el número 54 por parte del equipo visitante. Viene jugando en corto, hacia el frente, va tratando de encontrar con Ramírez. Ramírez allá, muy buena jugada, un túnel sobre este Jesús de Lucio. Y viene aquí a velocidad. Atención, puede ganar, viene el equipo de La Mina, pisa el balón cuando iba entrando al área. César Cisneros pisó el balón, perdió de vista el esférico. Y al final de cuentas el equipo de Atlético de La Mina sigue intentando. Juega en corto, donde encuentra desmarcado José López. Allá López, hay una falta sobre Razón. La está señalando el árbitro del partido, aunque el bandera estaba marcando diferente. Y bueno, Josué Mora le da un pisotón a este jugador Lorenzo Razón. Vamos a ver qué es lo que sucede. La afición molesta con el árbitro auxiliar. Y ahí está este Jason Partida a mandar el servicio. Número 29. A ver con el servicio. Ya lo hace. Atención, a segundo poste. El arquero la deja pasar. El cabezazo. Tiro de esquina. El árbitro está indicando que es tiro de esquina. Pedían mano los jugadores de Atlético La Mina, el árbitro no lo concede y es tiro de esquina. Allá va a ponerlo en circulación de nueva cuenta, partida con el número 29, cobrador oficial del equipo de Atlético La Mina.
22 minutos y las llegadas más peligrosas han sido del equipo local. Atlético La Mina, que desde los primeros minutos se ha ido al frente y sabe que necesita los 3 puntos para mantenerse en esa zona de calificación. Y bueno, pues allá viene el servicio. El equipo de La Mina, la calificación la tiene en sus manos. ¡Gol! ¡De Atlético La Mina! ¡Cayó la anotación! ¡César Cisneros! ¡El 14! ¡El que hace unos minutos tenía y pisó el balón, se cayó ahora de cabeza! ¡Está haciendo el 1-0! Ahí está ya cayendo la anotación por parte de Atlético La Mina. Hay que ponerle el 1-0. Hay que ponerle el 1-0. Y bueno, pues ahí está ya el equipo de Atlético La Mina. Este César Cisnero, número 14, a los 23 minutos de acción, está haciendo el gol de la quiniela. Y lo decíamos, La Mina estaba tocando la puerta con oportunidad, con llegadas. Y bueno, pues allá está el rechace de Jesús Yáñez. Jesús Yáñez está rechazando. Y bueno, tiene los cacales con el Covarrubias en medio campo. Pierde el balón, ahora lo tiene Josué Ortiz. Allá está Josué, número 25. Se quitó la marca de uno, de dos, toca rápidamente con Cisneros. Ya regresan la pared, pero se paró un poco el jugador de Atlético La Mina, no pudo llegar. Josué, cuentas, el balón se va por la línea final. Saque de meta. Ya 1-0. ¿Lo grabaste? Venga, muchacho, estás hecho. Ahí está el 1-0. A los 23 minutos de acción, cayendo el gol. Viene aquí el cuadro de La Mina. Y cambia escurriendo, que hay problemas. Manda el balón hacia un costado. Saque de manos. Allá Ramírez, capitán del equipo de los Cascanes, voltea a ver dónde está el recogebalones, dice, quiero el balón rápidamente, lo voy a dejar ahí en corto para que venga otro de sus compañeros a poner en movimiento, como es Villagrán. Villagrán viene buscando, viene, encuentra por el centro a Covarrubias, allá intentaba, balón dividido, va y lo saca otra vez, este número 22, Carlos Curiel. El esférico se va por un costado y esa que de manos de nueva cuenta en favor de los Cascanes de América. Allá el cuadro visitante ya le empieza a meter un poco de mayor velocidad. Están perdiendo el equipo de los Cascanes 1-0. Bueno, muy buena anotación que cayó en este partido por conducto de Cisneros. Y estamos con el 1-0. Jason Partida abriendo por un costado con Josué Ortiz. Pierde el balón. De nueva cuenta viene ahora el equipo de La Mina, viene hacia el frente, atención, allá buscan con Cisneros, que no alcanzó a correr a tiempo. Muy largo el servicio, lo tiene sin ningún problema Carlos del Velo, el arquero del equipo visitante, que juega en medio campo con Covarrubias. Este Juan Covarrubias abriendo por un costado, viene con José García. García levanta la cabeza, ¿quién la quiere? ¿Quién se mueve? Van hacia el frente, en donde se movía Jesús de Lucio. La defensiva no quiere problemas. Carlos Curiel manda el balón hacia un costado, saque el lateral. Y bueno, pues ahí está avanzando el cronómetro. Y bueno, el equipo de casa ganando 1-0 hasta el momento. Atlético La Mina, gracias por acompañarnos esta tarde a través de eldeportevive.mx. Allá va a venir a poner en movimiento el cuadro de casa en un saque lateral que el árbitro del partido ya está señalando. Y vienen y con el movimiento buscaban el frente, pero antes gana Juan Guerrero, que viene con un servicio largo. El despeje, de nueva cuenta, viene el equipo visitante, que está presionando. Jesús de Lucio, este número 62, hombre habilidoso, que ya encara, que se interna en el área, se mete, manda diagonal retrasada, hace una finta, el capitán Ramírez, la defensiva, manda el balón hacia afuera y es saque de meta. Saque de meta en favor del equipo de Cascanes de América. Y allá está para ponerlo en circulación Juan Covarrubias por parte de los Cascanes de América. El árbitro del partido dice, espérame un poquito, déjame ir a checar allá dentro del área cómo se están dando los jaloneos.
Ya el árbitro está hablándole a dos jugadores, uno de la mina y uno más de Cascanes. Le dice: no quiero ningún empujón. Y todos los del equipo visitante prácticamente se ponen dentro del área chica a estorbarle a la cara. Y bueno, pues ahí la defensiva rechaza. Vamos a ver, el balón sigue dentro del terreno de juego. Allá hay una falta que debe señalar el árbitro del partido, porque se olvidaron totalmente del balón. Y bueno, pues hasta por la tarjeta me gustaba, aunque el árbitro dice nada. Tranquilos, José López se llevó la peor parte por parte del equipo de la mina. Y viene a poner en movimiento Jesús Yáñez, este jugador número 18 del equipo de Atlético La Mina. Allá va a mandar el servicio. Ya lo está haciendo. Viene un servicio largo buscando Cisneros. El balón es rechazado y es saque lateral para el equipo de Atlético La Mina. Ahí dejan para que venga a poner en movimiento este que es Cristian Ceballos, el 23 de Atlético La Mina, que se toma su tiempo. Sale Francisco Javier El Chato González, técnico de Atlético La Mina, a dar algunas voces, algunos de sus elementos, sobre todo a Carlos Curiel, defensa central. Viene el saque lateral de Ceballos, balón dentro del área, no hay quien lo tome. Ahora sí lo quiere el equipo de la mina, juega el balón con razón, atención, se quita uno, viene el disparo, atento José Ortiz, el balón se va por la línea final, ya saque de meta en favor de Cascanes Ameca. Sigue intentando el cuadro de la mina. Y bueno, también por ahí le dice Cristian Ceballos algunas recomendaciones el técnico nayarita. Ya recibe el balón de Lucio, atención con este número 62, buscaba con Ramírez, rechaza la defensiva, viene Covarrubias, ya lo viene ganando el equipo de Atlético La Mina. Ya va hacia el frente este que es Josué Ortiz, el balón sale rebotado, sin ningún problema sale el arquero Carlos del Ruelo para quedarse con el balón. Y abre por un costado donde encuentra José Mora. Mora va a salir tocando el balón. Vamos a ver, viene ahí con el servicio. Dejan pasar el esférico y viene el rechazo. Bien, Carlos Curiel. Y allá otra vez la defensiva rechaza. En medio campo están peleando por el esférico. Ya hizo un partido. Viene y Kevin Bueno comete falta, dice el árbitro del partido. Señaló la partida, se nos la falta. Dejó correr un poco el balón, vio que no prosperó la jugada para el equipo de los Cascanes y permite que el equipo de Cascanes tenga el balón en su poder. Juan Covarrubias, número 56, cobrador, y viene buscando a Delucio. Delucio encontrando atrás a Josué Mora. Mora tiene el balón y juega con Delucio, este 62, Jesús. Allá va Delucio, se quita la marca de uno. Se parecía que Ramírez tocaba el balón, no fue así. Y el esférico se va al saque lateral y es en favor del equipo de Atlético La Mina. Y viene a ponerlo en movimiento Cristian Ceballos por parte del equipo de casa. El marcador a los 30 minutos, lo ve usted en pantalla, 1-0 en favor del equipo de Atlético La Mina. Así es que bueno, pues ahí está, 30 minutos ya de acción hasta el momento. Viene ya el servicio, lo tiene ahí el cuadro de los Cascanes. Ramírez tocando en corto. Y vienen ahora con Delucio, Delucio con Ramírez, le regresan a Delucio, viene la marca atenta de Cristian Ceballos, lo pisó. Y bueno, el árbitro no la vio o no la quiso ver. Qué mal está el árbitro, la verdad. No sacó ni la tarjeta. Tremendo pisotón que le dieron al jugador de equipo Atlético La Mina. Y bueno, deberá poner atención porque está muy dejando las jugadas correr. Y pues esto puede causar alguna molestia de los otros jugadores. Esperemos que no sea consecuencia esta falta. Está pidiendo que ingrese la asistencia médica a la camilla, porque el pisotón fue durísimo. Ojalá. Y bueno, pues el árbitro ponga mayor atención al respecto. Allá ya ingresaron las asistencias, bueno, mejor dicho, la camilla, los paramédicos. Esperemos que no sea de consecuencia para el jugador del equipo Atlético La Mina. Ya lo van a sacar del terreno de juego y sobre todo recibir la atención médica. Allá el equipo de Atlético La Mina
va a poner en circulación Jesús Yáñez con el 18. Va a cobrar este jugador de Atlético La Mina. Viene el servicio largo, balón dentro del área, la posibilidad, allá tiene, vamos a ver, le llega la marca de 2, otra vez Cisneros, se va presionando la defensiva, tiene que rechazar el saque de manos en favor del equipo de Atlético La Mina. Aquí se vino o trajeron al jugador a la banca prácticamente, ya están calentando algunos jugadores de Atlético La Mina, y bueno, viene a poner en movimiento Jesús López. López va a poner en circulación el balón de manos. José López viene de servicio dentro del área, rechaza el complemento y busca con Ramírez. Parece que no habrá problemas para que regrese Cristian Ceballos, el Kichi número 23. Ya le está en este momento pidiendo a los árbitros el poder ingresar al terreno de juego. El balón queda allá sin ningún problema, lo tiene el arquero González. Y bueno, pues ya le están permitiendo que regrese al terreno de juego Cristian Ceballos. Esperemos que no sea de consecuencia, que pueda continuar bien el partido. Y viene ya el servicio hasta tres cuartas partes del terreno de juego, donde buscaban con Ocampo. El balón queda ya a la deriva, lo controla ahora Juan de Covarrubias. Covarrubias tratando de jugar con Diego Castañeda. Tocan el balón, buscaban con Ramírez. Viene el servicio largo, no pasa nada. El balón llega sobre los dominios de Carlos del Relo, el arquero del equipo de los Cascanes de Meca, jugando en corto, encontrando a José García. García viene ahí en donde encuentra desmarcado Covarrubias, viene otra vez con García. García abriendo por un costado donde está Mora. Mora equivoca el servicio, pero el balón abandona el terreno de juego y es saque lateral en favor del cuadro visitante. Los Cascanes de Meca, 34 minutos de acción de esta primera parte. Y bueno, Atlético La Mina buscando ya de alguna manera sacar el resultado y también tratando de, bueno, pues meterse a que viene siendo la liguilla, la siguiente fase. Un equipo que ha luchado, que ha peleado, hay un empujón, el árbitro no lo quiso ver o no lo vio. Viene tocando el equipo de Cascanes, abriendo por un costado. Viene el cuadro de rojo, viene con un servicio largo. Allá busca Castañeda, bien la defensiva. Curiel Carlos no quiere ningún problema, mandando el balón para un costado de saque lateral. Una buena defensa, muy joven por parte del equipo de Atlético La Mina, haciendo un buen trabajo. Y sobre todo se enrachó este equipo, ha sumado puntos suficientes que le permiten en el momento estar entre los cinco equipos que pueden calificar en este grupo número 11 de la tercera división. Aunque todavía le restan algunas jornadas y un partido pendiente contra Cocula. Sale jugando con Kevin. Bueno, Kevin se da la vuelta. ¿Quién no quiere? ¿Quién se mueve? Allá está. Y bueno, buscaban acá a razón que al final de cuentas el servicio no fue bueno. Viene Ramírez. Atención con Roberto Ramírez. Un jugador con mucha técnica. Disparo. Viene Chato González. El Chatito se queda con el balón. Y ahora sin dos tiempos se queda con el esférico. Y se va, vámonos, todo el mundo al frente. Voy a mandar largo el servicio. 35 minutos de acción. Y bueno, pues ahí está el marcador 1-0, ganando el cuadro de Atlético La Mina. Viene buscando por un costado. Allá va Kevin Bueno a la marca. Solamente cubre el balón y es saque lateral en favor del equipo de casa. Sigue avanzando el cronómetro. Y bueno, pues vamos a ver el equipo de Cascanes de América si reacciona, si hace movimientos, algo tendrá que hacer para tratar de sacar puntos esta tarde. Y el equipo de Atlético La Mina, bueno, pues yo creo que a tratar de aprovechar ese desconcierto del equipo de Cascanes, que bueno, no se ha visto peligroso hasta el momento, simple y sencillamente ha defendido. Y bueno, ya en una ocasión hicieron la anotación, de ahí en fuera, pues el equipo prácticamente ha estado aguantando los embates del equipo de Atlético La Mina, que ha llegado en algunas ocasiones, pero que solamente en uno tuvo fortuna. Allá está el cuadro de casa para poner en circulación por conducto de Kevin Bueno, este jugador número 15 por parte del equipo de Atlético La Mina. ¿Con quién juega? Vamos a ver. Está allá, tiene algunas opciones, viene hacia el frente buscando razón. Razón ya recibe el esférico, intentaba hacer jugada individual, el balón se le escapa y es saque de meta en favor del cuadro de los Cascanes de América. Bueno, allá vendrá con su despeje Carlos del Relo, el arquero de los Cascanes de América. Viene con el servicio hasta adelantito del medio campo, buscando a Ramírez, que ya recibe de pecho. Y bueno, viene allá, filtraba el balón, bien la defensiva está rechazando.
Atención, lo viene a recibir este que es Josué Mora. Mora viene ahora encontrando a Jesús de Lucio. Otra vez con Mora. Mora se anima. Servicio. Atención con Ramírez. Roberto dentro del área. Está recibiendo. Hay un fuera de lugar que se está señalando. Bien, está ya señalándose el fuera de juego. Y bueno, pues ahí está este fuera de lugar que se está marcando en este momento por parte de los árbitros. Viene un servicio largo. Allá Cisneros alcanza a peinar el balón. Viene a buscarlo Rojo. Este que es Ocampo. Allá va Ocampo. Ocampo presiona y al final de cuentas es saque de meta en favor del equipo de los Cascanes de Ameca. Y viene el arquero Carlos del Rey. Lo vamos a poner en movimiento. Allá dice con quien tienen corto dos, pero prefiere largo al parecer. Allá da algunas señales y viene con el servicio. Está medio campo, poco cargadito al sector izquierdo en relación al ataque del equipo visitante. Rechace defensivo, la oportunidad, rebotan el balón y bueno, ahí el esférico es para el equipo de los Cascanes. Ocampo fue a presionar, le rebotaron el balón a este número 9. Que bueno, también tiene gol este número 9, por cierto, último año en tercera división por la edad. En el saque de manos, algunas imprecisiones, el equipo de Cascanes no se nota cómodo en el terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos en el 38 de esta que es la primera parte. Recibe el balón este Ocampo, ya lo despojan del esférico, pero allá están abriendo, no alcanzaron para allá dar el servicio, más bien no alcanzó a llegar el Kichi, este Cristian Ceballos, y viene ahora con el saque lateral Josué Mora por parte de los Cascanes. ¿Quién se acerca? ¿Quién está pidiéndola? Y bueno, vaya para dónde, y viene otra vez Ceballos, el Kichi, mandando el balón hacia afuera. Saque de manos para el equipo de los Cascanes. Y no tiene Josué Mora. Dice con quién. Ya sale de Lucio a regresarle de pecho otra vez. Viene el balón, abandona el terreno de juego. Dice el árbitro asistente que sí. Y bueno, se molesta el jugador. Y bueno, pues el árbitro le permite todo. Y ahí está dialogando con el entrenador del equipo de los Cascanes de Ameca, el árbitro, porque dice que ese balón no salió, dice el entrenador, y el árbitro dice, yo me apoyé en mi asistente. Bueno, pues está fácil. Bueno, al final de cuentas, ni uno ni otro. Allá va a poner en movimiento el Kichizá, ahí es número 23. Dice con quién, ya se le mueve por acá. Está buscando a Razón, este recibe el balón y choque fuerte, y ahora sí va a sacar la tarjeta a este número 10, Razón. Bueno, se lleva el cartón amarillo cuando, bueno, creo que habían cometido mayor cantidad de faltas la gente de América y más fuertes, y bueno, pues ahora le sacan el cartón amarillo a Lorenzo Razón. Y bueno, pues Cota fue el que se llevó la peor parte. Vamos a ver allá. Viene el 51, que es José García, a poner el movimiento. Va a venir el servicio por parte del equipo de los Cascanes. ¿Quién la pide al frente? Estamos en el minuto 40. 40 minutos de esta primera parte. El marcador está, bueno, pues usted lo observa, con el 1-0. Allá viene buscando al equipo de los Cascanes. Atención, tienen a Ramírez, ya lo han retrasado, la posibilidad en dos ocasiones, y bien el arquero, estuvo cubriendo el balón, se va por un costado, saque lateral, se escapa la mina. Los Cascanes de Meca quieren irse al descanso con un empate. Jugando rápidamente Mora, le regresan a él, va a mandar el servicio, espera un poco, Razón va y presiona, bien el Kichi Ceballos, está mandando el balón hacia afuera. Y dicen que es balón para el equipo de Cascanes. Allá está Mora, jugando en corto, buscaban hacer conexión ofensiva con Solórzano. Y vienen buscando a este que es Cisneros. Y viene ya Ocampo, está mandando. Y luego está el árbitro por allá señalando. Y bueno, nomás tiene cartones para el equipo de la mina este árbitro. Bueno, la verdad es que el árbitro sí se está equivocando. Se está equivocando bastante el árbitro. Cartón amarillo para Jorge Ocampo. Y bueno, era un forcejeo. Y ahora está expulsando al entrenador. No, creo que ahora sí se está equivocando el árbitro. Son
los pendejos. La verdad que se está equivocando el árbitro del partido. Está expulsando al entrenador del equipo La Mina. Y creo que esto lo ha provocado el mismo árbitro por sus imprecisiones y por no medir las jugadas de manera igual. Porque la verdad es que el árbitro del partido ahora sí que se le ha ido de las manos el encuentro. Esperemos que, bueno, los jugadores también tengan calma. Y sobre todo el equipo de La Mina, ya vieron cómo les están marcando. Al final de cuentas, pues deberán de tener mucho cuidado. El equipo de los Cascanes, pues tratando, buscando en estos minutos, tratar de emparejar el marcador. Ahí viene a poner en circulación Jorge García el balón por parte del equipo de los Cascanes de Ameca. Allá viene García por el centro, encontrando con Solórzano, buscan con Covarrubias, viene la posibilidad, gana el balón el equipo Atlético La Mina, mandan por un costado, allá Ceballos, viene el Kichi, bien, está sacando el peligro, allá complemento de José López que abanicó y la recuperación es por parte del equipo de los Cascanes de América. Atención, tiene posibilidad, allá tiene a Ramírez que estaba fuera de lugar y bueno, no lo señaló el arquero, bien, sale y es fuera de juego, que se está señalando ahora sí. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué se le pone. Atento por allá. Estamos ya en el 43 por parte del equipo de Atlético La Mina. Viene acá el servicio, allá con un servicio largo, largo. Viene a buscar las Cisneros, no pudo llegar al balón, queda ya la deriva, el complemento es de Ceballos, allá está Ocampo, recibe el balón, lo pisa, pero viene aquí, no cuenta Ortiz, Josué, allá está, este número 25, Josué Ortiz, el balón que sale ahí, y está señalando que es balón para el equipo de los Cascanes de América. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta jugada, y bueno, pues, eso, estamos ya en la recta final de esta, que es la primera parte. 1-0 está el marcador y ahí tiene usted las líneas de contacto. Si quiere enviarnos algún mensaje, pues ahí con todo gusto vamos a recibir algún saludo. Bien, está allá Carlos Curiel mandando el balón para un lado. Saque de manos en favor del equipo visitante, el equipo de los Cascanes de Ameca. Allá va a venir a poner en circulación este Juan Guerrero por parte del equipo visitante. El 1-0 está prevaleciendo hasta el momento. Cayó la anotación a los 23 minutos. Viene un disparo de larga distancia que deja salir González sin ningún problema. Y bien, Cisneros hizo la anotación a los 23 minutos y es lo que tiene el marcador hasta el momento. 1-0. Va a venir con su despeje. Y bueno, ya son 45. Vamos a ver si agrega algo el árbitro del partido. Y se venga, juega, ahí está González dándole algunos señales a sus compañeros. Viene con el servicio, buscando a Josué Ortiz. En medio campo está el complemento de López, José López, el balón queda ahí. Y bueno, ahí está buscando con Ramírez. Atención, viene Roberto Ramírez mandando el servicio, segundo poste. Allá Cristiano, Ceballos a la marca, ya recibe este de Lucio. Atención, con este jugador que es Cristian Solórzano. Solórzano tiene un corto, ya se apoya Josué Mora. Mora se anima, manda el servicio. Viene la busca a Ramírez, que la quiere jugar de lujo todas. Y bueno, pues ahora nada. Me la dejan salir el balón y el saque de manos para el equipo de La Mina. 46 minutos de esta que es la primera parte. 1-0 está el marcador. 46-1. Vamos a esperar a ver cuánto va a agregar más. Ya llegó ahí. Dijo el árbitro que no lo va, ¿no? Bueno, allá tocando el equipo de los Cascanes de Ameca. Va a venir el servicio, atención, a segundo poste, la mide, el arquero la deja salir sin ningún problema. Y bueno, pues ahí está el saque de meta, va a exigirle al jugador de La Mina. Ya le dan el balón al arquero para que ponga en circulación el esférico. Dice el árbitro, vámonos al descanso. En este momento concluye la primera parte. La Mina 1, Cascanes de América tiene 0. Regresamos para la segunda parte a los 23 minutos. César Cisneros hizo el 1-0. Y es el marcador aquí en el Deporte Vive.mx.
29, Rumbo Miramar, Rodrigo Bravo y Vinos y Licores Monte. Parabólica y el de aladito.